a todos. Estamos en la jornada BP0. Me ha tocado nada más y nada menos que con Manu, con sus lobitos. Y a ver, Manu, ¿qué tenemos por aquí? Llevamos una mini Wall Star con dos líderes de batalla. Rino con 7 guerras sangrientas, 3 cápsulas con 5 tíos dentro de 2 fusiones que están por reserva. Y una Stone Wall con un líder, con un lobo solitario. Vale. Basta. Basta. Aquí tenemos un Flyran por aquí, otro Flyran por aquí, otro por aquí. Las tres mugolías dando por culo. Un Lictor en ese objetivo y otro dentro del bastión. La misión era normal, 3 objetivos por turno, despliegue sería normal. Tiene mala iniciativa y se la va a intentar robar en directo. Que no se la robo. Así que nada, turno 1 lobo. Vamos allá. Vale, final del turno 1 de los lobos. En el que le ves a yo capturar el objetivo 6, el 3 y tener 3 unidades en mi despliegue. Ha tirado el tío ahí con 2 huevos una cápsula aquí que la ha clavado. Y luego ha tirado una cápsula allí que ya la facilita. Se la ha desviado 12 para allá y se la ha salido del campo. Le ha salido un 6 en R de despliegue, con lo que no pasa nada. Aquí ha bajado, me ha fusioneado al bastión, solo la podía hacer superficial. Y con la capsulita me ha disparado aquí, no le ha hecho nada, la ha salvado. Y en principio ya está, allí ha movido un rino, aquí otro y la Wolf Star ha basculado aquí a su izquierda. Pues bueno, turno 1 tiránido, vamos allá. Vale, final del turno 1 tiránido, en el que han echado a volar los 3 pájaros. Me había salido puntual el objetivo 4, imposible, que está ahí, un objetivo asegurado, el 1, que lo he cogido, y matar de 1 a 3 unidades en mi turno. Fase psíquica no he conseguido lanzar nada, en disparo he conseguido romper este rino, a aquel le he colado 2 cool points, me queda 1, y allí no le he hecho nada, ¿no? Aquí nada. Nada, 0. 0-0. Madre mía. En disparo también, el bastión ha disparado allí, también ha salido por cobertura. Y en fase de asalto he saltado aquí con la espora, he matado 3 marines, a la cápsula no le he hecho nada y tampoco ha fallado el chequeo de morada. Así que empieza el turno 2 de los lobos. Vale, final del turno 2 de lobos, tengo suerte y no le entra a la Stormwolf, me creaba aquí una cápsula, me fusioné al bastión, me lo revienta, el Lictor que está dentro muere, o sea, no está derrumbado, está destruido, ¿vale? Avanza un poquito por aquí con la Wolf Star, se abre... Y aquí me tira la otra cápsula para capturar el objetivo 1 que le había salido, capturar el objetivo 2 con el rino. Y si tenía 3 unidades en mi zona de despliegue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues un dado de 3 ha llevado. Total se pone 6 a 2. Aquí me ha pegado algún tirillo peregrino aquí al señor de la guerra, pero no ha conseguido derrumbarlo. Y ya está, empieza el turno 2 de los tiránidos. Vale, final de turno 2 tiránido. Rápido lo explico que no nos da tiempo. He avanzado con todo allí. Un Maulok ha reventado la unidad de aquellos lobos de allí. Este Maulok se ha desviado un poquito y ha matado 3 lobos aquí. ¿Qué más? En poderes psíquicos solo he conseguido castear un poder psíquico. Tenía la carta de que si casteaba 3 eran 2 puntos. ¿Qué ha sido el no hay dolor aquí, no? ¿A estos dos? Sí. No, el rayo. El rayo que ha petado el rino. Vale, allí he bajado 2 Lictors. Y allí dentro otro Lictor para puntuar el objetivo de aquí. En fase de disparo, he matado a estos lobos que había aquí. Este ha matado al de armadura de térmico, los garfios. Y aquí he roto el otro rino con este disparando, porque los Lictors no han impactado ni nada. Asalto no ha habido, pues ya está, nos ponemos 6-6 en vórtice y empieza el turno 3 de lobo. Vale, final del turno 3 rapidito de lobos. Resumiendo rápido, he salido a capturar el objetivo 4, que está aquí, 3 ahí y 6 aquí. Este lo tenía ya regalado, aquel moviendo y corriendo ha llegado. Y este ha saltado a los enjambres, pero con la potra del mundo he conseguido disputárselo. La caballería del lobo trueno ha reventado por completo al Maulok. Y esto se ha cargado un Lictor que había ahí, ¿vale? Así que empieza el turno 3 de los tiránidos. Vale, turno 3 tiránido en el que no ha entrado el Maulok. Y el Lictor sí, que lo he puesto aquí. Me ha salido a capturar el objetivo 2, 3 y 6. Ya ves tú, de puta madre. Bueno, he movido los Flyrans. En chequeo psíquico uno se ha caído y se ha muerto el solo de la hostia. Tenía 2 heridas, se ha hecho la herida por peligros y al caer se ha matado. En disparo he matado a un lobito. Aquí he matado a unos cuantos marines. He asaltado con el Lictor y he salido rebotado. Y aquí he asaltado con este Lictor y los enjambres y ahí estamos pegándonos. Aquí me acaba de matar el enjambre, con lo que saco solo un PV. Me gana de 1 de momento. Y es turno 4 de los lobos.
Vale, turno 4 de los lobos, en el que he salido a puntuar el objetivo 4, controlar el doble que yo y matar a una monstruosa. Aquí me ha matado el Lictor que estaba controlando para poder controlar el doble que yo. Este se ha quedado controlando el objetivo 3, me ha disparado aquí, me ha clavado 2 heridas, por suerte no me he caído, a 6 porque ha bajado gravítico, y ha desembarcado el solitario aquí, que nos hemos pegado de hostias, ha matado el Lictor y yo he matado a los marines. Y así se ha quedado la cosa. Ah, en disparo me ha matado también una mucolida aquí con el cañón congelado. Turno 4 tiránido. Vale, final del turno 4 tiránido de la partida, en el que me ha salido puntual el objetivo 4, que lo he conseguido, el 3, que no lo he conseguido, y el 2, que tampoco lo iba a conseguir. Así que nada, he conseguido puntuar solo aquí un puntito, y el resultado ha sido 8 para mí y 11 para el señor Lobo. Así que nada, un placer, mano. Muy bien, tío. Bueno, vamos con las conclusiones de lo que fue la partida. Voy a empezar por lo que sería la lista de Manu, la cual me gustó mucho en estas bases porque tenía gran capacidad de objetivo asegurado. Recordemos que tenía 3 rinos y dentro de esos 3 rinos tenían marines con objetivo asegurado y luego aparte tenía 3 cápsulas con 3 de marines con objetivo asegurado. Eso a mí en una Lictor Shade, en mi lista Lictor Shade, me duele muchísimo porque no tengo capacidad de expulsar de golpe a unidades que doblemente te dejen objetivo asegurado cerca del punto. Recordemos que mi lista juega a puntuar y si me pones una cápsula y además 5 marines que estén ahí defendiendo el punto, a mí eso se me atraganta muchísimo. ¿Qué pasa? Me obligaba a gastar todo el fuego de mis 3 tiranos en romper rinos, o sea, en romper la morralla para que luego los Maulocks pudieran acceder a hacer daño a los marines. Y entonces limpiar objetivos y yo puntuar. ¿Qué pasa? Son demasiados pasos a seguir para conseguir yo un punto, mientras él, con solo poner el culo encima del punto que le salía en la carta, pues ya lo tenía. Igualmente la partida estuvo muy equilibrada. Los primeros turnos, la verdad es que íbamos 2-2, luego 4-4, 6-6, hasta que hubo un punto crucial en el que yo me robé la carta de manifestar un poder psíquico. Si manifestaba 3 me daba 2 puntos, era relativamente fácil con 3 tiranos de enjambre que me dan 6 dados más el dado de 6. Y él, con apenas defensa psíquica, pues la verdad es que era una carta bastante, bastante asequible en el momento en que estábamos empatados y yo ponerme 2 puntos por encima. Saqué un 1 en el dado de dados psíquicos, con lo que me junté con 7, él con 1, y aún así no conseguí manifestar solamente 1, el rayo. Ahí ya se me jodió, digamos, un poquito la partida, porque era una pequeña baza que tenía yo para ponerme por encima, ya que puntuando estábamos los dos muy equilibrados. Incluso él tenía más ventaja por el hecho de que la servo armadura a una Lictor Shade se le atraganta muchísimo. Y en el turno 3 ya fue crucial, en el que yo me podría haber puesto también otros 2 o 3 puntos por encima. Tenía un Lictor que iba a teledirigir un Maulok justo sin dispersarse en el punto 3, donde él tenía concentrados todos los marines y yo tenía que puntuar. No me salió el Maulok, con lo que perdí la doble plantilla de fuerza 6, FP2, que eso barre marines que da gusto. Tuve peligros de disformidad, se me cayó otro tirano al suelo, no pude concentrar fuego, con lo que fui incapaz de echarlo de ese punto y perdí el dado de 3. A partir de ahí tuve que asaltar con el Lictor a la desesperada para intentar expulsarlo, fue imposible porque lógicamente perdí. Contra 7 marines un Lictor no puede hacer nada, muy bien le tiene que ir o tiene que sacar muchas aceradas. Y a partir de ahí ya me estanqué en puntos y él me sacó esos 2 o 3 puntos adicionales que le dieron la partida. Igualmente, en estas bases, creo que Lictor Shade no... Bueno, he probado la lista bastante, creo que no acaba de ser óptima. Por el mero hecho de que, por ejemplo, un marine, o cualquier tipo de servo armadura, marine del caos, cualquier tipo de marine, se te pone encima de los puntos, tú juegas a puntuar, aquí no hay guerra eterna en el que puedas bajar los flyruns en último turno para sacar los 3 puntos por cada botín. Creo que Lictor Shade la voy a dejar descansando un tiempo. Ahora estoy probando con David diferentes tipos de lista.
Y qué deciros, Manu, un tío genial. La verdad es que la partida, pese a ser un torneo y querer los dos ganar, lógicamente fue súper relajada. Muy buen rollo, hubo risas. En primer turno me coló la cápsula en el punto más difícil de la mesa y luego la que tenía más fácil se le salió del campo. Yo tuve mala suerte con las caídas de los tiranos. Bueno, total, que fue una partida bastante loca y muy divertida. En cuanto a mi opinión de la fase del torneo, me gustan mucho. Estuve echando un ojo y preguntando y demás. Y casi todas las partidas siempre se han ganado de un punto o dos puntos arriba, con lo que están consiguiendo que las partidas sean equilibradas. También todos los participantes del torneo nos autocapamos un poquito la bestialidad de las listas. Pellón, que fue el ganador, iba igualmente con cero putas, aunque luego se estuvo hablando y se vio que Eldars tienen que recortarlos un poquito más aún. Y nada, lo único que yo veo y que estoy hablando con Manu también y tal es que, por ejemplo, una lista más enfocada a matar, no solo a puntuar, pese a que la intención de que las bases del torneo sean exclusivamente para puntuar, también creo que deben tener derecho a las que quieran aniquilar. Quizá deberían premiar un poquito más estas listas con algún tipo de kill points, no el kill point de siempre, porque entonces vuelve a ser el Warhammer 40k de siempre, pero sí que algún tipo de por cada 3 unidades que mates un kill point, o por cada 150 puntos un kill point, cosas así, para que listas como por ejemplo una Wolf Star o algo así también tengan ese pequeño punch que aquí no tienen realmente. Porque aunque maten una unidad, estas bases van de puntuar, o sea, no te van a dar ningún beneficio extra. Nada más, lo dicho, voy a ir planteando listas tiránidas. La verdad es que me apetece jugar mucho con ellos. Dejaremos a Lictor Sema abarcada después de, pues, como 5 meses jugándola seguidas. No he jugado otra cosa, he hecho alguna partida con Necrones y tal, pero me apetece jugar tiránidos. Y de hecho, ahora he quedado con David para probar algunas listas. Subiremos informes con estas nuevas listas, a ver qué os parecen. Y nada más, un saludo para todos los de BP0.